Bueno, Rubén, ¿y la poesía qué? La poesía es un virus que puede salvar el mundo, decía Johnny Graham, ¿no? En una entrevista. Muy bien visto. Te voy a poner un experimento mental muy curioso, muy interesante y muy genocida para ti. Sí. Sí. Tú imagínate que un día te levantas, normal, te levantas, te miras al espejo y dices, coño, que soy Fernando Valverde. Empiezas a hablar y hablas como Fernando Valverde. Empiezas a escribir y te sale la escritura de Fernando Valverde. Eres Fernando Valverde, pero tienes la conciencia de ser tú siendo Fernando Valverde, lo cual es muy, muy jodido. Dios, sí, no, desde luego. Sitúate en ese experimento mental y dinos, ¿qué haces? ¿Qué Desde luego, haces? sí, eso se parece bastante a lo que has dicho antes, lo que hemos antes he dicho el infierno, pero individual, personal. Oh, Dios, qué fuerte. Oh, pues no sé, no sé lo que podría hacer yo. Sí. Claro, y todo me saldría como lo que hace él. Exactamente, pero serías consciente. Y al mismo tiempo consciente Claro, de que soy porque yo. tendrías una conciencia que te diría que eres tú. Tú Joder. serías tú, pero siempre que quieres hacer algo, o verbalizar algo, o dar algo de cara al mundo exterior, eres Fernando Valverde. O sea, eres el puto Fernando Valverde. No hay nada que hacer con eso. Oh Dios, sí. Joder, sí, una decisión brutal, ¿no? Era cosa, sí, una cosa infernal. Joder, voy a tener que reflexionar mucho sobre ello, ¿eh? Nunca había pensado una cosa semejante. Por eso te he dicho que es un Muy, sí, experimento un mental experimento genocida. muy genocida, muy genocida. Vale. Mola, mola. Bueno, vamos a entrar ya directamente en Sí. materia, empezando por el principio, por la radiografía del temblor. Muy bien. Y directamente, sin más, bueno, te quiero leer unos versos tuyos de ese libro que dicen así: Quémame, táchame, cúrame. Nadie habla sino ellos y la herida. Táchame, tacha mi cuerpo, cúrame. La pregunta es si tú crees que la escritura puede curar y cómo puede hacerlo. Yo creo que sí. Hay una especie de cura, un trabajo de cura. De cierta manera. De cura, pero vamos, no orientado hacia uno mismo, sino hacia el otro. Es decir, se puede. Hay algo que. En el acto de lectura, que es cicatrizante, ¿no? Cicatrizante, cuando alguien verbaliza una obsesión que de pronto reconoce como propia y no lo sabía, ¿no? La palabra, el asesino de la cosa, decía Lacan. Es decir, cuando. Trayéndolo, ¿no? Referido a la terapia, ¿no? Al psicoanálisis, ¿no? La cara lo interesante que tiene es cuando lo extrapola a cualquier cosa que no sea el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis en sí no es algo en lo que yo crea, ¿no? Claro, Pero sí la exactamente. idea de la palabra como algo que cura, es decir, cuando introduce algo en lo simbólico, ¿no? En la trama del lenguaje, en cierta manera, pues está sanando el angustioso vacío de la ausencia de palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, tampoco es algo a lo mejor lo que creía más antes que ahora. ¿Sí? Claro. Aquí cuando dices táchame, tacha mi cuerpo, Sí. bueno, he encontrado un pequeño vínculo de unión entre radiografía del temblor y sistemas inestables, ¿no? Porque en radiografía del temblor se pide tacha mi cuerpo físico, mi cuerpo erotizado o no, y en sistemas inestables es tacha la propia palabra, o sea, tú tachas la propia palabra, ¿no? Quería Sí. preguntarte por tu relación con la tachadura, con ese hecho Sí. de tachar. Entre un Sí. libro y otro, como qué te parece qué energía se desplaza entre una cosa y otra. Sí, pues me ha deslumbrado la analogía porque, claro, no había pensado en esos versos de Radiografía del Temblor, que además es quizá el fragmento más convulso del libro, de cierta Totalmente, manera, el más totalmente, convulso. totalmente, fantástico. El más Sí, sí, convulso sí. y claro, y no voy a pensar en ese táchame insistente, tacha el cuerpo, táchame, como un anticipo de lo que hay en un sistema inestable. Pero Sí. ciertamente lo hay. Ciertamente hay una analogía, un anticipo, una preocupación, ¿no? Y que se ve ahí. Sí, la tachadura es algún concepto, aparte de que me gusta el sonido de la palabra. Tachar es muy físico, muy, muy. Es como si la propia palabra
definiera ya el acto en sí, en sí de hacerlo. Es un concepto que sí me atrae, porque lo que está tachado no es algo que está borrado. Se sigue leyendo. Es decir, se sigue leyendo. Se sigue leyendo y está ahí. Con lo cual, al tachar no está subrayando, más que tachar. O sea, estás negando la palabra, pero que al mismo tiempo sigue estando ahí. Volvemos a lo del fantasma, el espectro. Claro, al mismo tiempo la firmas. La presencia, la ausencia. Es que tachar es, y esto sería ya muy derridiano, sí, ¿no? Sería como generar fantasma también, ¿no? Por esa dialéctica de presencia ausencia invocada. Exactamente. Y entonces a la vez estás intentando eliminar, pero reafirmas, con lo cual creas un residuo cantable, muy a lo Celan. Sí, ¿no? Exactamente, sí, un residuo cantable. Que ya volveremos sobre eso y a mí me parece muy interesante. Claro. Luego fíjate que en este verso que te he leído, sí, en un momento dado dices táchame en un solo verso, pero luego hay otro en el que está partido, es tacha, cambias de verso, me. O sea, exactamente, sí. Allí sí, hay sí, una sí, partición que ya inaugura también. Claro. La preocupación por las rupturas léxicas, la ruptura semánticas, que van a suceder luego en sistemas inestables. O sea, claro, que, ciertamente. Que sí, hay sí, una energía de proyección hacia el futuro con un arco temporal amplísimo claro. Que trabaja ahí, ¿no? Claro, ¿sabes? Claro. Sí, es cierto. Y tú fíjate una cosa, una curiosidad sobre ese poema. Ese fue cuando me comentaron, así que cuando gané el premio de Andalucía Joven con ese libro, con Radiografía del Temblor, cuando me comentaron un poco así... La mujer que habló conmigo para darme la notificación me comentaron así un poco por encima las impresiones del jurado, ¿no? Y dice, hubo solo un poema que no gustó, que fue el de tal, de esa página. Y digo, creo que es la página que yo pienso, pues ese fue. Pues fíjate, claro, al final, para que veas lo que es el conservadurismo, ¿no? De cierta manera, el jurado es comprensible por otra parte, ¿no? Porque ellos intentan ser objetivos. Claro, claro. ¿No? Claro. Entonces, la objetividad tiene que situarte de algún lado. Claro. Y normalmente, pues si te sitúas allí, pues claro, te sitúas desde un cierto clasicismo. Y claro, ese poema no le gustó. No, claro, fue el único que lo pusieron como algo negativo y quizás sea lo más interesante, o una parte interesante del libro. Yo creo que es como una parte del libro que se desgaja de lo demás. Sí. O sea, quiero decir, y ya apunta como en otra dirección. Pero realmente es una... De algún modo también, volviendo a la terminología que te resulta querida, es un pequeño cuerpo extraño, ¿no? Un germen, es un germen. Sí, de la escritura por venir, ¿no? Sí, hay algo de eso. Ahí cuando intenté... Sí. Dentro de la retórica de ese libro, como si llegara a su punto máximo de tensión, ¿no? Y que era realmente lo que después quería yo desarrollar, en cierta manera, ¿no? O sea que sí, es cierto eso. Bien, en Radiografía del Temblor se aprecia un vínculo o erosión mutua o gravitación mutua entre la idea de Eros y Thanatos o Thanatos. No sé cómo... Sí. Yo digo Thanatos, pero bueno. Thanatos es lo correcto. Sí. O sea, entre Eros y Thanatos, ¿no? Sí. El Eros se zanatiza y lo Thanato o la Thanatofilia se erotiza también. Hay un doble vínculo muy, muy curioso, ¿no? Sí. Y todo esto está relacionado con una también erosión mutua y una dependencia entre la escritura, el cuerpo herido, la mente herida, la memoria, la sustracción, la pérdida. Sí. Me gustaría que nos hablaras, bueno, que me hablaras de todo eso. Sí. Cómo lo fraguaste en ese libro. Uh-huh. Igual te queda ya muy lejano. Pero... Sí, es cierto que me queda muy lejano, pero sí es verdad que dentro de Radiografía del Temblor, un libro que crea una especie de ficción, ¿no? En la cual pues hay dos personajes y una especie de diálogo, ¿no? Y ciertamente sí, es claramente una relación erótico-tanática. Es claramente una relación de ese tipo. Que al final, claro, en la cual hay una progresión y quizá también está presente el tema de la escritura, ¿no? Pues, las paredes de ese refugio donde están esos dos personajes pues se llenan al final de escritura, dice como una especie de tumor del lenguaje, ¿no? Sí. De palabras tachadas que se cubren una a otra. Recuerdo, sí. Y sí, son pequeños apuntes, claro, que están ahí y que, claro, leído el libro con distancia me da la impresión de que se podría haber llegado mucho más. Y se podría haber contagiado realmente la escritura de esa serie de ideas que estaban ahí. Y al final se quedan un poco en la superficie de un poema cerrado, que quizá era lo mejor que podía escribir en ese momento, pero sí es verdad que no termina de contagiarse la escritura del propio movimiento de la idea que estaba allí. Yo creo que lo que sucede es que hay... Son artefactos muy pulidos. Sí. Muy pulidos y que obedecen también a un ritmo y a una cadencia...
propias de la tradición. De hecho, tú, sí, hay homenajes que tú rindes explícitamente. Hay una Sextina, hay algún cuarteto o algo que parece... No es un soneto, pero casi... No, sí, un soneto no es, pero hay algunos cuartetos. Así. Sí, hay algunos cuartetos y una especie de soneto también. Sí, una especie fracturado. De soneto fracturado al final. Al final del soneto, los dos tercetos. O sea, los está como medio roto. Exactamente. Pero los cuartetos sí son, digamos, más canónicos. Claro, totalmente. Sí. Entonces ahí sí que hay, incluso todo con su rima consonante. Y, claro, y así. Sí. Yo creo que ahí realmente tú rindes un homenaje y un tributo al, sí, al aprendizaje de la métrica. Exactamente. Y, claro, no sé, o sea, que todavía se ve ese pago de la deuda. Sí, exactamente. Que es muy agradecido por parte de quien ha aprendido. Claro, sí. Yo creo que ese libro obedece, visto con distancia, obedece a eso, ¿no? Y era una manera también de eso, de establecer... Sí, pagar como un tributo a la tradición. Es tributo. Pero que claro... Es un libro que sí que combina de diferentes tipos de métrica y tal, y que en cierta manera juega en algunos momentos con una estructura heredada, también para fracturarla un poco, subvertirla un poquito, hay cierto grado de subversión, ¿no?, en ellas, pero claro, siempre dentro de unos márgenes estrictos, que son los del poema, como tú has dicho, pulido, ¿no? Son poemas que tienen un comienzo y un cierre muy, muy marcado, que en ese aspecto respetan mucho lo que es la estructura de un poema clásico, en cierta manera. Y eso es lo que después, claro, se va a tomar por culo. Completamente. Sí. Dices también en Radiografía del Temblor, escribes tú lo siguiente, dices, une en un solo hilván lenguaje y acto, cuerpo y cuerpo, mente y mente. La pregunta por un lado es, si tú crees que el lenguaje puede aspirar a esa sutura, a esa remigazón, a esa... ese impulso casi religioso, ¿no? En el sentido de religación, religar, religión, sí, ese impulso, sí, metafísico. Si se puede unir cuerpo y cuerpo, mente y muerte, lenguaje y acto en un solo Iván, porque yo creo que no. No, yo creo que no. No se puede. Era una manifestación. Yo creo que además por entonces tampoco creía que fuera posible, sino que era una manifestación de un anhelo. Exactamente. Un anhelo que yo ya no tengo, afortunadamente. Sí. A mí me da la impresión de que tú ya no necesitas el sostén de una unión o de una no. o de la calma que pueda provocar un una unión, un reposo de los contrarios. Exactamente, que, ya puedes habitar en la fluctuación sin temor. Exactamente, o sea, claro. Asumiéndola. Exactamente, asumiéndola y disfrutando o indagando en la herida, en la ruptura, en la fractura. Porque además, claro, todo eso está en el libro, ahora pienso también en esos poemas así de poemas llamadas Eclipse, que juegan con las imágenes, que por otro lado es otro de los defectos que le veo a ese libro, ¿no? Juegas con ya con un lenguaje ya muy, muy, muy simbolizado, muy presimbolizado, ¿no? Como es la luz y la oscuridad. En esos poemas llamados Eclipse siempre está esa unión de luz y oscuridad que se da como solo momentáneamente, ¿no? Aquello, el Eclipse 3, que era como una especie de haiku, que decía algo así como... La rota danza de quien puede solo estar en la pausa o algo así. No me acuerdo si era así exactamente, ¿no? Pero, y la idea de esa de luz y oscuridad, que al final, pues claro, solo se da en el momento del eclipse una unión entre ellos. La unión de los contrarios, esa unión de los contrarios, en la cual yo ahora no creo, porque no creo ni siquiera que existan esos contrarios puros, ni mucho menos. Lo que existe es una trama infinita de fracturas, uniones, ligazones momentáneas, acoplamientos. Que se dan en momentos y demás solamente de forma parcial, ¿no? entre las cosas, entre las ideas, entre los seres y los objetos, entre los objetos mismos. Y es mucho mejor. Bien, bueno, podríamos seguir dándole vueltas a la Radiografía del Temblor, pero vamos a ir avanzando para centrarnos un poco en la pieza mayor que hay que cobrar hoy. Sí. Pero antes, entre Radiografía del Temblor y Sistemas Inestables, hay un pequeño cuerpo extraño, enloquecido y movedizo que se llama Locos del Altar. Sí. Coescrito con Begoña Callejón y con nada menos que Leopoldo María Panero. Sí. Bueno, ahí tu colaboración, digamos que, si no me equivoco, el único texto nuevo es un texto dedicado a Blanchot. Sí. El único texto, digamos, sí, inédito. Inédito. Porque luego hay textos de Radiografía del Temblor y hay cosas que luego se incorporarán en Sistemas Inestables. Ahí se llamaba Metamorfosis 1. Sí, exactamente.
Pero luego, cuando queda todo publicado, digamos que la pieza que queda como inédita en ese libro es... Claro. Es lo de Grand Show. Bueno, me gustaría que nos comentaras ese libro, su génesis y la experiencia de estar ahí con Begoña, con Panero y así, que nos cuentes lo que quieras. Claro. Sí. Antes es una precisión, porque al final, fíjate, claro, al final ese libro, claro, lo acabo incorporando también cuando, a pesar de que lo que hay ahí es una muestra antológica, en cierta manera, sí, es decir, que sí, no es propiamente, tiene una unión, una cohesión como libro lo que pusimos a Begoña, ni lo que puse yo. Sí, completamente. Lo del Puerto María Panero era inédito, él lo improvisó en ese momento. Pero el caso es que, curiosamente, salvo los poemas de Radiografía del Temblor, lo demás solo se puede encontrar ya en ese libro. Porque ahí está el Semana de Blanchot y también está un poema que iba a formar parte del ciclo ese que yo en ese momento llamaba Metamorfosis 1. Es verdad. Y es otro verdad. También pequeñito en prosa, que al final ninguno de los dos ha entrado en el sistema inestable. A lo mejor algún día se recupera como otro ciclo de alguna forma, porque había cosas muy interesantes ahí que se quedaron fuera. Interesante en cuanto a eso, a realmente, bueno, exploraciones que pueden tener su valor y que y tal. Pero bueno, el caso es que la experiencia de lo de Locos de Altar fue una cosa totalmente extraña y muy, muy, muy bizarra, muy bizarra. Así esa pequeñísima editorial granadina, que ya creo que ya no existe, Alea Blanca, ¿no? Pues consiguió, mediante una serie de movimientos enloquecidos, ¿no? Que incluyeron que uno de los autores de la editorial, ¿no? Se fuera a las Islas Canarias a conocer y vivió casi como un indigente y conoció a Leopoldo y consiguió con la idea de contactar con Leopoldo María Panero, con sus cuidadores psiquiátricos y que les permitieran venir a una lectura aquí en Granada. Entonces, claro, cuando al final lo consiguieron, cosa que yo no tenía ni la menor fe, pues dijimos, coño, pues hay que aprovechar ahí a sacar algo, una plaqueta o alguna cosa, un librito y tal. Y entonces contactaron conmigo y con Begoña Callejón, como los dos autores así, digamos, del ámbito granadino, por entonces Begoña vivía en Granada, que estaban vinculados de alguna forma a la editorial, o eran amigos y tal, que tuvieran algún tipo de ligazón con Leopoldo María Panero y pudieran encajar con él, ¿no? Entonces, claro, ahí fue cuando los conocí simultáneamente a Begoña y a Panero, ¿no? Una cosa muy, muy, ya te digo, muy, muy impactante, muy, muy sorprendente, porque además con Begoña siempre tuve desde el primer momento una ligazón muy fuerte, para mí es casi como una hermana, y que es cosa que ligado además a través de ese personaje tan increíble, ¿no? Que, bueno, la primera impresión de él, pues su risa, una risa que decía Joaquín Ruano, ¿no? Que lo ha estudiado, ¿no? Que era como un murciélago saliendo de la cueva, ¿no? Esa risa así como realmente desbocada, ¿no? Y extrema, ¿no? Explosiva, ¿no? Explotaba en cualquier momento y entonces salían los murciélagos, ¿no? Y sí. Vivía Coca-Cola compulsivamente, como eres propio de él, ¿no? Con lo cual en Granada un problema, porque claro, los bares ponen tapa. Entonces, claro, cuando ya en cuestión de 10 minutos había habido tres Coca-Cola, ¿qué tapa le pones? Porque las tapas se ponen automáticamente con la bebida, ¿no? En plan, como un regalo, ¿no? Y no daban abasto, no podían seguir el ritmo de Leopoldo. Y por lo demás, pues conversar con él es un poco como leer sus poemas. O sea, una experiencia muy obsesiva, vuelve una y otra vez a los mismos temas. Todo está trufado de citas literarias, que además suelen ser muy obsesivas, ¿no? Un autor es clave de él, ¿no? Lo va repitiendo una y otra vez. Y es un poco, sí, una experiencia un poco de agujero negro. Una experiencia de agujero negro. ¿En esa época seguía diciendo aquello de que quería matar con el pensamiento a Javier Bardem? Sí, fue la primera vez que lo escuché yo, en esa época, sí, durante esa semana que convivimos, entre comillas, con él, ¿no? Lo veíamos casi todos los días, lo llevábamos a enseñar a la ciudad, ¿no? decía Javier Bardem es muy feo, y dice, yo si quisiera lo podría matar con mi pensamiento telepáticamente. Eso es muy grande, eso es grandísimo, muy grande, grandísimo. Sí. Y ya nos contó que él conocía a uno de los locos de su manicomio, provocó un accidente de trenes telepáticamente, ¿no? Y cosas así.
Sí. Y él decía, muy convencido, que si él quisiera podía matar a Javier Bardem con el pensamiento. Qué maravilla. Bueno, pues de ahí pasamos a sistemas inestables. Bueno, a ver, Sistemas inestables es un libro que tiene su dificultad de abordarlo, porque no sabes muy bien por dónde entrar. ¿Sabes? Puedes entrar por tantos sitios que realmente te bloquea un poco. O sea, yo cuando lo he leído el libro ya impreso, escribí una pequeña cosa que te la voy a leer tal cual. Es muy breve, son 4 o 5 líneas, pero sí. Escribí lo siguiente. Es de una pedantería execrable, realmente, pero no creo. Pero sí que lo es. Escribí lo siguiente. Dice, sistemas inestables, 2. Una ontoteología metatextual apofática, invertebrada, desoladora, infinita, que tiene su correlato visible en la ritualización de la abyección. Un espacio traumatúrgico, según dice Rubén, o incluso... Perdón, un espacio traumatúrgico, según dices tú, o incluso traumateúrgico, si seguimos la cadena simbólico-asociativa. Un espacio para la aparición y extinción de lo sagrado y de la conciencia en y a través de lo luminoso, el cuerpo de lenguaje, ahora abyecto, desterritorializado en la enfermedad, la infección, el margen preverbal y su energía poética. El balbuceo que cura en el yo que se rompe. Sistemas inestables como dispositivo de descondicionamiento y mecanismo de intensificación de los procesos mentales, perceptivos, que tiende hacia una lucidez extrema, hiriente y desconcertante. Bueno, puedo empezar preguntándote si quieres... Muy bonito el texto, sí. Yo creo que es casi ininteligible, pero bueno. No, pero... Quería preguntarte si crees que la escritura puede provocar un cierto despertar en el sentido de esa lucidez, si es suficiente para arrancarnos de la anestesia y de la bulia en la que estamos inmersos, y cuál ha sido realmente el impulso y la intención de todo ese magma textual tan salvaje que tú vuelcas en el libro. Sí. Yo creo que sí. Toda experiencia artística auténtica, yo creo que nos sacude y nos despierta del letargo, nos hace mirar de otra manera, leer de otra manera, escuchar de otra manera. Yo no, creo que es la única vía que conozco. Realmente, más allá de, bueno, es decir, creo que es muy necesario. Habrá que quizá personas tan lúcidas, tan penetrantes, ¿no?, en su mirada, que ni siquiera necesiten eso. Puede haberlas, supongo, ¿no? Me imagino, ¿no?, ascetas, místicos, gente iluminada, ¿no?, de verdad, que existirá y existe seguramente, ¿no? No creo que quizás necesiten, pero para personas de carne y hueso, es decir, las personas que no están en ese nivel, que no estamos en ese nivel, necesitamos esa especie de destrucción, creación, ese fogonazo, ese cortocircuito que se produce en el arte auténtico y que es lo que uno debe aspirar, ¿no?, cuando realmente crea, provoca una experiencia artística, ¿no? Sí. Bien, vamos a entrar ya directamente en el libro. Muy bien. Empezando por la primera parte. O sea, en la primera parte hay una especie de misticismo que no busca proyectar un campo trascendente, sino desarrollarse en la inmanencia, en el propio cuerpo que sí. Duele, en los tanteos de la conciencia que está despertando y busca un asidero y lo encuentra de alguna manera en esa pared vacía o en esa pared vacío. Hay un mirar y hay un mirar la propia mirada que mira. Sí. O sea, estrictamente un desdoblamiento o una reflexión. Sí. Y todo esto se desarrolla en un campo ideológico, bueno, en un campo de ideas que tiene que ver con, por un lado, la hierofanía de Mircea Eliade. O sea, la hierofanía es la manifestación de lo sagrado en un objeto cotidiano. Sí. En este caso sería la pared. Sí. Está lo luminoso, de Rudolf Otto, muy querido por ti, que también es el acercamiento a lo radicalmente otro, claro, a esa extrañeza. Sí. Y también podemos casi hablar de una génesis fantasma o espectrogénesis, lo que Derrida llama ontología o ontología, sí, en espectros de Marx, ¿no? O sea, la obra como medium o mediación de experiencias pasadas que habitan el presente como fantasmas, ¿no? Sí. Apareciendo, desapareciendo y relacionándose con nuestro ahora, sí, ensanchando nuestro ahora y repercutiéndolo desde ese tejido
erosionado del pasado. Sí. O sea, digamos que todas estas ideas de algún modo convergen en, y detonan sí. Esa experiencia tuya de, claro. de la primera parte. Sí. Eso por un lado, luego voy a hablar, ahora llega la pregunta, ¿eh? Luego voy a hablar de lo que supone el sujeto postraumático también, ¿no? Sí. Sí, porque sí. Aquí algo te sucede, sí. Te sucede a ti en tu experiencia vital, que te lleva a cuestionarte el sujeto y la sujeción con el mundo. Sí. Y en un sentido para mí postraumático. El sujeto postraumático para mí es una víctima que sobrevive a su propia muerte o a su propia conmoción. Uh-huh. Y al sobrevivir cuestiona el lenguaje heredado. Se rompe el sujeto, sí. se rompe el lenguaje y se sobrevive en un lenguaje arruinado, desplazado, tectónico, desinteriorizado, que se propone como una experiencia de alteridad y de conocimiento extrañado, ¿no? una experiencia de extrañeza. Lo que queda es un flujo que solo puede categorizarse y pensarse como infección, como contagio, como trama móvil extremadamente voluble y abrasiva. O sea, el nuevo sujeto desplazado y vaciado de su interioridad, digamos que vive la muerte del lenguaje como una nueva forma de vida. Pues me gustaría que nos contaras el itinerario de ese sujeto postraumático, sí. y el detonante de esa peculiar hierofanía de la sí. inmanencia, ¿no? Claro. O sea, un poco que nos cuentes sí. todo lo que sucede ahí. Claro. Sí. No, la verdad, has descrito muy bien la extraña complejidad que tiene esa parte. Porque es verdad que sí, cuando la pienso y pienso en cómo está estructurada textualmente, hay cierta complejidad, porque claro, una experiencia, se trata de plasmar una experiencia de despersonalización que además resulta como el germen de la escritura posterior, en cierta manera. Y yo siempre os he dicho a Raúl Quinto y a ti que era la parte con la que tenía más dudas y que hasta el último momento dudé si integrarla o no en el libro, si prescindir de ella y tal, solamente al ver las reacciones que provocaba, que solían ser positivas entre los pocos lectores que abordasteis el libro antes de que se publicara, fue cuando me di cuenta que realmente la parte funcionaba, era necesaria. Porque... Yo creo que sí, totalmente. Sí. Y de hecho, incluso creo que es muy necesaria en ese libro, ahí al principio. Y básicamente, bueno, como mismamente aparece en el texto, se trata de una experiencia, pues, experiencia real, de, digamos, fruto de un estado alterado de conciencia provocado por la anestesia, ¿no? Para que no haya leído el libro, o si lo ha leído no sepa exactamente si se refiere a algo real, pues simplemente es en una operación de sanación de una hernia de disco, pues a raíz de la anestesia total, despierto de la anestesia en un estado, digamos, de total calma, felicidad, tranquilidad, pero generada por la ausencia de yo. Es decir, no me acordaba ni de mi propio nombre, pero no me importaba ni de mi propio nombre, ni de quién era, ni de qué hacía allí, ni de qué profesión tenía, ni recuerdos, ni nada. Vacío absoluto, pero lo que podría haber sido más angustioso fue totalmente placentero y totalmente calmo, ¿no? Y el caso es que, claro, la visión de lo que tenía delante de mí en ese momento, que era la pared, pues me pareció la cosa más impresionante que había visto nunca. Es decir, la pared era, me fijaba en cada grieta, cada textura. No era pared, no era el corriente vacía. Pero era, digamos, la experiencia estética más potente que he tenido en mi vida. Esa puta pared. Cuando, es decir, y entonces, claro, ya cuando después vuelve a la conciencia y reflexiona sobre eso, es lo que más o menos... también se reflejan esos fragmentos de diario que aparecen en el libro. Es decir, yo soy una persona que he viajado muchas veces con la intención estricta de ver una obra de arte concreta y me he sumergido en esas obras de arte. A veces me han sorprendido, a veces me han decepcionado, a veces no, a veces mi estado físico pues, me permitía verla de una forma u otra, o el estado mental, el tono del día, el color, etc. Pero que de pronto todo eso que he ido buscando lo encontrara allí, en ese momento, en una pared. Era una cosa tan desconcertante y tan brutal que cuesta concebirla. Y entonces, claro, a medida que va desapareciendo la anestesia, pues vuelve el dolor, vuelve la conciencia del cuerpo, que de pronto ya es cerrado, no un cuerpo abierto,
En el sentido de cuando estaba bajo el efecto de la anestesia, recién despierto, todo era como parte de mi cuerpo, en cierta manera. Lo que hago un cuerpo prolongado. Entonces, quizás esa sensación de, digamos, de unión oceánica, ¿no? Con el todo, en el cual, como tú ya no tienes conciencia, no estás sujeto, no es, ni eres ni estás sujeto, pierdes esa sujeción, es como si tu conciencia de cuerpo se desperdigara por todo, por un espacio en realidad que era muy pequeño, que era el de una habitación, o donde había más enfermos también, recuperándose. Y, pero claro, era una cosa muy impresionante, que al mismo tiempo, claro, la cuestión es después recobrar la conciencia poco a poco, vuelve el dolor te cierra de nuevo en tu propio cuerpo, y también ya es como ese yo parásito, ¿no?, que menciono en el libro, que va poco a poco adhiriéndose, ¿no?, a tus sensaciones, a tus recuerdos, poco a poco va construyendo hasta que de pronto ya se ha armado otra vez esa armazón a la cual pues llamamos yo, o llamamos sujeto, ya no eres un quién, eres un yo. Y además, el otro conflicto que se da en esa parte del libro, claro, cómo plasmar eso en la escritura. Se plasma después desde el recuerdo, ¿no? Dice, quiero volver a esa habitación porque ahí es cuando había todas las posibilidades abiertas, ¿no? De cierta manera. Impresionante. Vamos a ver, ¿por dónde tiramos? Es que son tantas cosas. Además coincidió eso con, claro, a partir de ahí tuve un ataque de creatividad. Fue cuando escribí después Fármaco, claro, escribí lo de Antoine D'Agata, un montón de cosas. Claro. Me gustaría que me hablaras de lo que sucede con el lenguaje, con el lenguaje cuando el yo se agrieta de esta manera, a partir de esa experiencia, sí, de esa experiencia postraumática. Sí. Te lo digo porque, bueno, hay una cita que a mí me gusta especialmente, es una cita de Chantal Maillard que dice lo siguiente, la leo. Sí. Dice, no es posible pensar correctamente, con la mente en línea recta. Pensar siempre es una indisciplina. Cuando se piensa de verdad, se abre una brecha en el discurso que ya había. Se piensa con un quiebro. Y en ese quiebro, quien piensa padece el quiebro al mismo tiempo. Sí. Es él quien se quiebra. Y el sentir le aporta los instrumentos para el cambio. Su mesa de operaciones está dispuesta. Vivir no es suficiente. Vivir no es suficiente. Claro, yo leo esto y para mí tu libro, en concreto la primera parte, pero luego, sí, pero también todo el libro, encarna como a la perfección, sí, lo que es este presupuesto teórico. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí. Es como la materialización y el campo de experimentación y aplicación de estas ideas. Sí. Me llama muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Me gustaría, sí, que nos hablas de cómo lo percibes tú y qué sucede en ese, entre ese quiebro del yo y ese quiebro del lenguaje también, sí, ¿no? Sí, que sí, se vuelve, sí, tectónico, movedizo, que muta, claro, que germina, que se extraña de sí mismo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo, sí, sí, cómo sí, lo sí, has vivido tú todo esto? Sí, sí, la cita encaja perfectamente. Yo había leído ese libro, Filosofía, la verdad, de Filosofía, ¿no? De los Diacríticos. De los Diacríticos. Y, pero claro, no tenía esa cita presente. No, lo sé. Cosa claro, que claro, es más interesante aún, claro. Claro. Porque sí es verdad que hay una analogía muy fuerte. Una analogía muy fuerte porque la... Sí, quizá ya iba desarrollando, ¿no?, esa herramienta, esa mesa de operaciones para, digamos, mostrar eso, que vivir no es suficiente y que hay que no es posible pensar sin ese desvío. Y no es posible sentir, de verdad, también diría yo, sin ese desvío de lo correcto, ¿no? Sí. Pero la experiencia postraumática te abre más todavía a eso. Te abre más a eso de alguna forma, sí. Quizá pues fue una experiencia de puro goce, en cierto modo, que también te, al liberarte del peso de pronto de tu yo, pues hace que aprendas, digamos, a fracturar tu yo, verlo como algo diferente, como algo no unitario, y al mismo tiempo, pues claro, eso te permite fracturar y pensar y habitar el lenguaje de una manera, ¿no?, te hace más consciente de algo que ya estaba en mí, lo que digo también, ¿no?, de que si los pasos anteriores no hubiera llegado ahí, si no hubiera dado muchos pasos anteriores antes de llegar a esa pared en blanco, pues hubiera sido una mera pared vacía, probablemente, ¿no? O sea, el resultado de un aprendizaje, algo que se topa en tu camino y que hace que puedas ir un poco más allá. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice
lo que dice Chantal, ahí. No, también es la idea de la errancia, ¿no? La errancia también con su raíz de error, ¿no? Error y errar. Claro, claro, claro. Exactamente. Es decir, el error, ¿no? Lo que también se utiliza el término, ¿no? De error relativo a la informática y a la tecnología, ¿no? Que es el glitch, ¿no? El error revela a parcelas de la realidad que están ocultas. Y eso también hace que de pronto, en vez de partir, buscar una perfección formal, como podía buscarla en radiografía del temblor muchas veces, ¿no? Ya sea de una forma u otra, más clásica, menos clásica, pero siempre buscaba eso, una especie de equilibrio, de cierta manera, ¿no? Que fuera un objeto poderoso y contundente por su bien trazada, ¿no? Contorno. Aquí, en cambio, claro, en el sistema inestable los contornos se pierden, se disuelven, se desintegran, y eso es lo que de ahí empecé, ahí donde yo encuentro ahora más potencia, más belleza, más una belleza diferente. Claro. Si lo vamos internando en el libro, y nos centramos en la segunda y la tercera parte, o sea, los borradores para un poema en reacción a Anticor, de Antoine d'Agata. Mm-hmm. Yo pronuncio d'Agata porque como es francés, claro, creo que... Sí, aunque es lo más correcto. Tiendo a decir d'Agata, sí, pero es d'Agata. D'Agata. Sí. Suena un poco raro. Claro, bueno. sí. Y la tercera parte, microfisuras sedimentos. Uh-huh. Ahí vemos que el detonante de la forma alterada de conciencia, sí, pasa de ser, en la primera parte de la enfermedad, a ser la obra artística. Sí. En la segunda y en la tercera. Sí. En la segunda es las fotografías de Anticor, de Antoine uh-huh. d'Agata, y en la sí. tercera pues tenemos un despliegue de referencias artísticas, sobre todo uh-huh. procedentes del mundo del arte contemporáneo, del mundo de la música, sí, como Messiaen, y del mundo del exorcismo, como Diamanda Galás. Sí. Pero quiero decir, el detonante, sí, lo que te hace a ti reaccionar, y generar también anticuerpos y claro, alergia, una alergia de escritura, sí, es eso. Quería preguntarte, claro, es muy diferente cuando es la enfermedad y la postración lo que te detona la alteración de la conciencia, y cuando sucede con el arte, o sea, el arte también es la enfermedad que despierta esa alteración de la conciencia. ¿Cómo lo ves todo esto? Eso es precisamente la segunda parte que has dicho, de tu pregunta. Es decir, sí, el arte el que tiene ese poder, cierta forma artística extrema, ¿no?, que te sacuden. Lo que tienen en común toda la referencia de microfisuras sedimentos, ¿no?, es que todas son un diálogo con una obra, digamos, que por lo que sea pues ha despertado, ha hecho una microfisura, ¿no?, en la conciencia o en el, digamos, en la percepción artística y la percepción, y eso es es una experiencia muy parecida a la que se describe en la primera parte también. Es decir, lo que se debe buscar en el arte es quizá eso, esa especie de personalización brutal en el cual no sabes dónde acaba tu yo y empieza el objeto que estás contemplando o la música que estás escuchando. Y eso, hay una clara referencia, una clara comunión, ¿no?, entre ambas experiencias. Sí, que aquí hay algo muy, muy bonito, y es que tú te relacionas de manera muy singular, ya lo has explicado en realidad, sí, con esos detonantes, con esos referentes externos, porque por un lado incorporas cosas que están en ellos, pero por otra parte te proyectas en otra dirección. Sí. O sea, quiero decir, a mí me da la impresión de que, bueno, en la primera parte, digamos, hay la incorporación de, bueno, creo que digamos estaría Chantal Maillard, en la segunda parte Antoine d'Agata, uh-huh, en la tercera parte toda esta constelación de pintores y de músicos y un exorcista. Luego veremos a ver qué pasa con la cuarta y quinta parte, que sí, eso es otra cuestión. Claro. Y esa doble alimentación, lo que tú recibes y lo que tú das, uh-huh, realmente sucede algo muy bonito, porque también estás enriqueciendo las obras de esos creadores, uh-huh, con lo que tú haces, proyectándolo eso en otra dimensión. O sea, sí, que al reaccionar tú, frente a esos textos, sí, ¿qué incorporas? Sí. ¿Y qué excorporas de, sí, esos, sí, procedimientos, sí, que hay ahí? Claro. Flotando. Sí, 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 sí. Eso, sí, es que la, claro, la cuestión, yo os decía al principio cuando mencionaba ese tipo de poemas que incorporé a la tercera sección, ¿no? Lo llamaba poemas
es ekfrásicos o ekfrásticos, sí, sí, sí. ¿No? De ekfrasis, ¿no? Que es la palabra griega para descripción, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero claro, en realidad no son poemas descriptivos, en absoluto. No lo son, no lo son. Claro, lo único que tienen es eso de que están, son un diálogo con una obra persistente, ¿no? Y un diálogo en el cual, pues como tú dices, adopto recursos de ellos y al mismo tiempo vuelco en ellos, me despersonalizo y pero vuelco en ellos mi propia experiencia, mi propia vitalidad, mi propio fluir psicológico, con lo cual sí es un intercambio en cierta manera. Exacto, porque yo creo que son poemas reactivos, sí. Eruptivos, pero no inmunológicos, no se defienden de la contaminación de eso que llega, lo absorben, lo incorporan, lo... Sí. No sé, por eso yo creo que en tu libro hay, en la economía simbólica de tu libro hay algo misteriosamente hospitalario, por el sentido de que todas esas voces llegan y se incorporan perfectamente y nutren el humus a partir del cual tú luego eriges y construyes y derivas, ¿no? Claro. O sea, entonces yo creo que sí, que hay esa hospitalidad bajo ese trabajo a veces visceral contra el lenguaje, contra la realidad, no sé. Claro, claro, claro. Eso además, claro, esa parte también, claro, el contagio y tal, se produce además, quise que todos los poemas tuvieran, de esa sección, tuvieran una forma muy semejante, ¿no? Es un poema en prosa, con diferentes tipos de puntuación cada uno, con un cierre que siempre son cinco elementos, ya sea una frase fracturada en cinco conceptos, cinco palabras, lo que fuera. De manera que, claro, esa forma cerrada, que es casi pseudo-sonetil, ¿no? En el sentido de que es una forma cerrada, con una especie de tesis-antítesis, de alguna forma, precisamente el hecho de que fuera una forma cerrada hace más fuerte el contraste entre los diferentes poemas y la materia de la que se nutren. Porque, claro, no tiene nada que ver ese fluir colorista, jocoso, ¿no? De un Paul Klee, ¿no? Y del poema que lo plasma, en cierta manera, con la experiencia, como tú dices, de exorcismo, ¿no? De ritual, ¿no? De, que surge de la escucha de Amanda Galás, ¿no? Y la Misa de la Plaga. O la experiencia extática, ¿no? De un Rozco. O esa fracturación brutal, ¿no? De Manuel Villares, donde el lenguaje se fractura casi paso por paso, imitando o contagiado por la propia forma de los cuadros y el orificio dentro en el lienzo, la arpillera, ¿no? Que une, ¿no? Toda esa... Entonces, claro, esa es un juego un poco a lo de Ridiano, ¿no? De diferencia, repetición. Exacto, exacto. Sí, es que es riquísimo. La verdad que, madre mía, podemos estar aquí mucho tiempo con esto. Me voy a desviar un poco haciéndote una pregunta que toca todo esto tangencialmente. Si es que tú crees que la escritura puede tocar lo vivo o si inevitablemente es una vida otra, o sea, un más allá desencarnado, una sucesión de abstracciones que tejen alejadas del nervio de lo vivo. O sea, quiero decir, ¿la escritura reproduce la vida, la contradice? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Podemos tocarlo vivo con las palabras? Yo espero que sí, se puede tocarlo vivo, pero hay que desviarse mucho. Claro. Hay que hacer esa incorrección, esa errancia, ese pensar oblicuo, sentir oblicuo. Es decir, la poesía necesita provocar un sentir oblicuo, es decir, sentir de otra manera. Entonces, mediante... La escritura, pues claro, se puede, yo creo que alguna vez se puede alcanzar, eso es lo que uno debe aspirar, a sentir, pensar, percibir de otra forma el lenguaje, y de esa forma también, claro, el lenguaje es algo tan íntimo, es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra manera, las palabras duelen, una palabra te puede hacer polvo, claro. Eso está claro, sí. La palabra no es algo, no es simplemente una materialización del pensamiento, ni tampoco es... algo, una jaula del pensamiento, algo mucho más vivo, es algo que está, nos afecta físicamente, ¿no? En uno, incluso en el pensamiento, no tiene que ser que alguien te diga una palabra que te haga daño o que te conforte, sino que hay palabras, conceptos que solamente con su pensamiento te provocan un dolor físico o te provocan una calma física, una sensación de beatitud, ¿no? Es decir,
¿Hay algo íntimamente ligado entre lo que se puede tocar y el lenguaje? Y eso es lo que se debe alimentar, se debe nutrir, se debe buscar qué madriguera llevan ahí. Eso es lo que yo pienso. Yo siempre tengo la imagen, la fantasía de una especie de palabra que quebranta huesos, ¿no? Que cae de lo alto. O sea, una palabra que quebranta huesos, que en realidad es un cuerpo vivo, que algún ser deja caer desde lo alto, lo estrella contra las rocas y surge un tuétano, un residuo, un resto cantable, ¿no? Surge ahí algo a partir de esa destrucción de la palabra que levanta huesos, que es el cuerpo propio. Uf, bueno, hablando de todo esto y aprovechando la ruptura, en algún momento dado tú dices, hablas de un lenguaje entero roto. Sí. En el libro. Quería que explicaras eso. Porque aparentemente, solo aparentemente, es una contradicción que el lenguaje esté entero y a la vez esté roto. ¿Cómo te mueves en esa aparente contradicción? Y también, si tú crees que has llegado al extremo de ruptura total en tu escritura, si percibes un límite de la ruptura, más allá del cual todo se quedaría en el escombro o en una permutación más o menos inane de ruinas, de esquirlas de lenguaje. Bueno, sí. Eso. Pues yo no creo que haya llegado a ese punto de romper el lenguaje, por supuesto. Yo creo que no lo puedo alcanzar. No lo puedo alcanzar. Pero sí es verdad que, claro, en la forma de diálogo con la obra artística, lo que es mi experiencia interior de diálogo en ese sentido, hay momentos en los cuales, claro, el lenguaje se hace pedazo. Pero en realidad no es que yo lo esté haciendo pedazo en ese momento, sino que en el proceso, digamos, de diálogo, el punto ya de un punto de ruptura. Esa frase, ¿no? El lenguaje entero roto y las palabras como huesos encontrados, creo que decía literalmente, aparece al final de la sección dedicada a Antoine de Agatha. Y claro, su correlato son una serie de fotografías que aparecen en el catálogo este de Anticorp, que son muy bastantes. Porque ya no aparecen rostros, ni aparecen cuerpos copulando, ni drogándose, sino que son una serie de cadáveres, o sea, de esqueletos, todavía que conservan incluso algunos jirones de ropa, medio desenterrados. Entonces tú vas pasando el libro y después de encontrarte, pues, en cierta manera, fotografías que lo que transmiten es la intensidad salvaje de la experiencia corporal, de pronto te encuentras pasando, no deja de pasar imágenes de esos esqueletos que parecen, pues, emerger o haber sido recién desenterrado de la tierra, ¿no? Y ahí, claro, mi vivencia de esas imágenes es directamente la de que el lenguaje se rompe. O sea, no hay palabras para describir esa sensación tan, tan extrema a la que se provoca ese momento, ¿no? De la sucesión de la experiencia artística, de la experiencia estética que estás viviendo. Y claro, la cuestión es eso, me has planteado también, dice, a partir de aquí, si romper el lenguaje, es también la cuestión de qué es lo que voy a hacer después de este libro, que es lo que de momento no tengo ni idea. Vale. Esa era una de las últimas preguntas, pero claro, es que haya salido ahora. Sí. Sí, es verdad, es verdad. También con el tema de romper el lenguaje, surge siempre la duda de si llegas a un grado de pobreza y de ruina y de destrucción, de aniquilamiento de las estructuras rítmicas convencionales, sí, y de la semántica y de todo, lo vas todo triturando, si al final eso tiene un límite, o sea, si un límite más allá del cual podemos caer en la pura incoherencia, o incluso si esa incoherencia puede ser significativa, o sea, ¿dónde situamos esa frontera de inteligibilidad o de sensación que podamos percibir como algo que incorporar a nuestra vida? No sé, a mí me fascina la pregunta porque yo no sé dónde está el límite, nunca lo he sabido. Incluso en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, tú empiezas a romper y a abstraer o a desfigurativizar algo y nunca sabes exactamente dónde está el límite entre un arte que te puede golpear o que puede ser muy deconstructivo y muy lúcido y algo que ya se asemeja a una glosolalia, a una cosa sin sentido y que no transmite nada o que puede ser totalmente inútil para la vida, claro. No lo sé, no lo sé. O sea, son
Eso sí. Es lo que me genera contradicción. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Esto? En lo que tú haces o lo que tú puedes llegar a hacer en el futuro y el arte en general como, como perceptor de, de eso. Yo creo que es una cuestión de trayectoria, una cuestión de recorrido. Es decir, la, el, para que el balbuceo, como ¿no? lo llama también Chantal, ¿no? Y Derrida, para que el balbuceo de, del arte contemporáneo o de la escritura contemporánea, ¿no? Que ya roza ya lo asignificativo, lo insignificativo, pero que esa, para que sea significante, es decir, para que sea aporte algo a la experiencia del lector o del espectador, yo creo que tiene que haber una operación de recorrido que genera un contraste. Es decir, en la obra como, como una instalación que tú vas recorriendo de manera que tú percibes la disolución de esa forma y percibes que esa disolución, por contraste entre una zona y otra, de la instalación, por así decirlo, del recorrido que tú vas acompañando, ya sea a través de toda la obra de un artista, o sea, de una obra única, de un libro, de una película, para que sea más poderosa y para que realmente tiene que haber una operación, digamos, de trayectoria. Esa trayectoria te hace ver de una forma, la metamorfosis de una forma, la metamorfosis de una forma a otra. Entonces, cuando tú percibes que la desintegración ha sido paulatina, tal vez, o sea, o se genera quizá por un contraste formal, ¿no? Es cuando cobra vida y cuando cobra fuerza, cobra fuerza, ¿no? Creo que una obra que empezara desde cero, desde la glosolalia, desde la balbuceo, sería muy poco, es decir, tendría muy, muy poco efecto en quien la percibe. Y entonces tendría muy poco, muy poca resonancia, no, no terminaría de hacernos ver, percibir de otra manera. En cambio, una, un recorrido, una trayectoria, una progresiva deformación de la forma es lo que, en mi caso, me provoca más efecto, ¿no? Y ese es el efecto que yo también intento crear en mi escritura a veces. Claro, yo creo que eso es muy interesante también, poder sobrevolar la obra de un creador, una obra más o menos cerrada, no es tu caso porque tú eres joven y bueno, y llevas dos libros, digamos, o bueno, si con Locos de Altar serían tres, pero que es el principio de una trayectoria. Pero alguien, digamos, que ya haya fallecido, que tenga una cierta edad y su obra esté más o menos cerrada, puede sobrevolarla como si fuera un mandala la obra y ver cómo se conciertan o se desconciertan las diferentes piezas y se armonizan esas metamorfosis y esa integración y desintegración y cómo se crea algo y ver un poco el dibujo que sale de ahí, dibujo por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que realmente da unas pautas que luego te ayudan a interpretar las obras singulares de otra manera. Claro. De otra manera. O sea, yo creo mucho en dos cosas. Primero en el análisis, el estudio o el cuidado de la obra singular, pero luego en el tapiz. Claro. En el tapiz de resonancias que va creando todo eso. En el dibujo enorme, en el dibujo macro, ¿no? Claro. A mí me parece muy importante eso. Claro. Y me parece muy importante, ¿por qué? Me explico, porque hay veces en las que se desdeña con mucha facilidad una obra menor de un creador, sea cual sea, no solo en poesía, en cine, o en una obra menor, porque se piensa, bueno, que es una traición a los presupuestos estéticos previos, o es una desviación poco interesante, o es algo fallido, etc. Y eso, en el análisis de la obra, puede ser cierto, pero luego, en el viéndolo todo como un mandala, desde la perspectiva macro, resulta que eso cobra una dimensión significativa y eso remueve cosas que en unión a todo lo demás dentro del dibujo era necesario. Claro, claro. Era necesario y cobra una dimensión muy potente. A mí eso me llama poderosamente la atención y en las obras que son así, que puedes sobrevolar como ruinas circulares, ¿no? Y observar todo el entramado, realmente es fascinante, es fascinante. Tampoco hay tantas obras que te permitan ese sobrevuelo, ¿eh? Sí, porque sí. Porque en general hay veces que los creadores no están construyendo tapiz, sino están construyendo singularidades monádicas, ¿no? Autocontenidas, separadas una de otra. Pero cuando las obras se llaman unas a otras, como ecos, ¿no? Sí, se genera algo muy, muy, muy chulo. ¿A ti qué te gustaría, si pudieras imaginar que tienes 80, 90 años, estás al final de tu vida? ¿Qué dibujo te gustaría ver? ¿Qué conmoción te gustaría sentir al percibir ese dibujo si lo sobrevolaras?
simbólica, sí, así en el imaginario. Pues... Algo no cerrado, sino que abre... Que tiene como un montón de ramificaciones, de rizomas que van hacia una dirección y a otra. Es decir, un dibujo como un inmenso collage con diferentes texturas, con diferentes tonalidades, con diferentes vías muertas también que se agotan. Algo así, no. Lo que no me gustaría ver, como lo que decía Borges, de la imagen de su cara, ¿no? En ese poema muy bonito, por otra parte, ¿no? Sí. Que hace una larga numeración, ¿no? Y de alguien que al final recuerda todo eso y todo eso es, forma la imagen de su cara. No, yo no quiero que se refleje mi cara de ninguna puta forma. No. Algo muy diferente. Algo que simplemente que abra vía, que abra camino, que abra... Es decir, que habrá posibilidades de... Bueno, y que también tenga sus vías muertas, ¿por qué no? Sus callejones sin salida. Claro. Es como una enorme... tumoración chunga. Al escribir, ¿a ti qué te concierta y qué te desconcierta? Uh-huh. Al escribir, al leer... Sí. Al leer, escribir... Sí, claro. Son operaciones totalmente que están ahí las dos. Sí. Pues, en cierta manera, sí... El Radiografía del Temblor es el libro del concierto. Es decir, es el libro, no lo sabía entonces, pero es el libro del concierto. Incluso melódicamente, un libro muy concertante. Sí. Y claro, hay la misma idea de sutura, ¿no? Que transpira el libro, que cierra el libro, ¿no? La idea de unión, de fusión de los contrarios, en cierta manera, de... plantear un drama, una separación, intentar como hacer una síntesis, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, ¿no? La manera hegeliana. Y pues sí, en ese aspecto pues tenía como cierto valor curativo, cierto valor de serenidad a posteriori, que por otra parte no es todo lo contrario que busqué yo en Sistemas Inestables, donde precisamente lo que se busca es el desconcierto continuamente. Y me parece ahora mismo, claro, un camino mucho más interesante. Yo no sé si alguna vez volveré a estructurar, digamos, ya sean métricas, todo está unido, ¿no? Métricas psicológicas, tal, de nuevo más cerrada, más pulida, pero yo de momento no lo termino de ver. Veo mucho más interesante el desconcierto. Y el desconcierto también como una experiencia estética muy poderosa que donde el lector, donde yo mismo como lector me siento desbordado, me siento alterizado, ¿no? Yo creo que en el libro hay una búsqueda de la otredad desde muchos puntos diferentes. Alterizado y alterado, es que es interesante cuando el ego deviene alter, ¿no? Sí. Y te extrañas de ti mismo, eso es muy... Claro.